Lo que pasa es que hace aproximadamente 6-8 meses que pedimos a Consejo Escolar y a La Plata la construcción de aulas, ya que en nuestro colegio hace 10 años que está y no tenemos todas las aulas completas. Ahora marchamos a Consejo Escolar porque no tuvimos ninguna respuesta. Desde La Plata dijeron que quedó como en pausa, no hay una respuesta que dieran los inspectores ni nada. Condiciones de los baños acá en la escuela. Hay un solo baño para los varones, o sea, un solo inodoro, y dos para las mujeres. Y somos 500 alumnos y es un quilombo y muchas veces tuvimos problemas de agua y cosas así. En el baño de las mujeres solamente funcionan dos, los cuales siempre hay fila para entrar, están esperando un montón las chicas, pasando frío, y los hombres lo mismo. Uno solo, para 500 chicos, no se puede. ¿Qué hacen las autoridades de la escuela? Porque están marchando ustedes como alumnos pidiendo esto, ¿la escuela acompaña a esta movilización y este pedido? Sí, totalmente. Todos los profesores, hay hasta padres de alumnos en la marcha. Los directores, a ver, hacen lo que pueden para ayudarnos, pero lo que no está a su alcance, preferimos movernos como centro de estudiantes. Una escuela histórica, digamos, de Moreno, un símbolo de Moreno, las condiciones de la escuela no puede ser. Claro, a nosotros nos da bronca eso mismo, porque es un monumento, un lugar histórico de Moreno y ni siquiera tenemos las aulas para poder completar la secundaria, o sea que no nos prestan la atención que necesitamos. Leila, a partir de ahora, ¿qué es lo que piensan hacer? Estamos planeando un viaje a La Plata para ir a hablar directamente allá y que nos den una respuesta. Las personas de Consejo Escolar dijeron que nos iban a apoyar a viajar hasta La Plata y a movilizarnos todos juntos. ¿Esto sigue? Sí, sigue. Hasta que no tengamos respuesta, los salones hechos, todo en condiciones, va a seguir. Si tenemos que hacer esto todos los días, lo vamos a hacer.